buenas tardes y bienvenidos a Cali Directo, el principal programa de televisión de este, su canal C, 20 años al aire. Yo soy su nueva amiga Estefanía Díaz, comunicadora social, periodista y presentadora de este, su nuevo magazine informativo Cali Directo, en el que todas las tardes los estaré esperando para que conversemos y tratemos temas de interés e informativos de nuestra sociedad caleña. Eso sí, siempre acompañada de los mejores invitados y bastante especiales, algunos desde el lugar de la noticia y otro que tendremos aquí invitado en nuestro estudio, hablando acerca sobre temas de cultura y arte, su labor como gestor social y como líder de teatro, mejor dicho, ¿para qué más? Así que estén muy pegados y muy pendientes de sus televisores porque estaremos tratando los mejores temas en esta tarde. Recuerden también que nos pueden ver a través de la señal en Cali 112, Global TV, y por si usted no está en casa, recuerde también vernos a través de nuestra página web www.canalccali.co.co. Muy bien. Esto será las 24 horas del día y con nuestras señales codificadas en los 42 municipios del Valle del Cauca y 10 al norte del departamento del Cauca. Como siempre, a esta hora, para arrancar con pie derecho, pues les cuento que hoy tendremos dos temas bastante importantes. Uno de ellos, el medio ambiente, la preservación y la prolongación de nuestra existencia, es decir, el desarrollo sostenible. El segundo, tendremos un invitado hablándonos sobre todo lo que es gestión cultural, fundaciones de cultura, arte y teatro aquí en nuestra ciudad de Cali. Bueno, para iniciar nuestro primer tema, el día de hoy, el medio ambiente, como ya lo había dicho, les cuento que el pasado lunes en el municipio de Palmira se dio inicio a la colocación de la primera piedra por parte de la gobernadora del Valle, el alcalde Jairo Ortega Zamboní, el alcalde de Palmira, y el director de la regional de la CBC, Rubén Darío Materón, en donde será pues la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales que tratará todas las aguas ubicadas en la zona rural del municipio de Palmira, una gran gestión para nuestro departamento vallecaucano. Pues esta obra es considerada uno de los proyectos más importantes que permitirá disminuir toda la carga contaminante de los afluentes que descarga el río Cauca. Uno de ellos es el río Guachal, al igual que la recuperación de la ribera del río Palmira al interior del bosque municipal. Así que esto será una gran contribución a la descontaminación del río Cauca, que es el principal afluente de la región. Un dato súper importante también es que para las personas que se preguntan cómo será el funcionamiento de esta planta, les cuento que contará con una tecnología de lodos activados y permitirá el aprovechamiento del biogás, esto para generar energía. Además, se ubica como una de las más completas en el departamento del Valle del Cauca, cumpliendo con toda la normatividad de los vertimentos. Así que esto ya es un hecho, una gran noticia para nuestro departamento con la colocación de esta primera piedra para la construcción de esta importante obra que será construida por el consorcio Petar PW, que en su primera fase incluye la construcción de los colectores, la misma planta y su puesta en marcha, con un plazo de ejecución, se dijo, más o menos alrededor de 18 meses a 2 años. Contará también la interventoría de Aqua Occidente, SASP, así pues lo manifestó Jairo Ortega Zamboní, alcalde del municipio de Palmira. Escuchemos. Yo creo que casi todos saben que se declaró desierto el proceso, pero ¿cómo íbamos a dejar tirar por la borda un cumplimiento a una resolución de la CBC, el plan de saneamiento y el manejo de los vertimientos de Palmira, que era un compromiso a 10 años haber hecho la PETAR? Este trabajo lo empezó Raúl, después Ritter, y tenía que continuarlo porque era una obligación. Hay unos temas que así no sean, que la gente le guste verlo porque no se ve, pero me tocaba continuarlo porque son temas de ley y temas que había que cumplir con el medio ambiente. Por eso continué con el proceso, revisando lo que ya me han entregado. Contraté una firma, contraté un equipo aquí, de Palmira, el equipo mío de infraestructura, las aguas de Palmira, el equipo de ellos, a revisar nuevamente el estudio técnico que han entregado, qué era lo que íbamos a hacer, cuál era la PETAR y cuáles eran los colectores, y después buscar los recursos.
Por eso toqué las puertas de la gobernadora, del director Rubén Darío de la CDC. Cuánto me faltaba de recursos, ahí empezamos. La firma, hubo muchas reuniones, en el mes dos, tres reuniones con la firma asesora mía, que me asesoraba en la parte técnica, en la parte financiera y en la parte jurídica, para que esto no tuviera inconvenientes. Hubo los procesos de ir a la FIS, de ir al Ministerio de Hacienda, de ir al Consejo, de que nos aprobaran todo, que esto no iba a salir de los recursos de los palmiranos. Pero al final, para poder cerrar, hacer el cierre financiero, tocaba al municipio colocar 3 mil millones, pero no los 120 mil millones que vale la obra. Se declaró desierto, porque es una obra muy grande y muy pocos tienen los recursos. Y expertos en petares, que hubieran hecho petares, porque no cualquiera. Petar que la venga a hacer, esto es una obra de un pavimento que es muy fácil hacerlo, pero una petar, una planta de tratamiento de aguas residuales, es muy grande. Y se declaró desierto, nos interpusieron los recursos, se contestaron los recursos y volvió y se sacó nuevamente porque la CBC ya me pidió los recursos y yo dije yo no puedo porque me queda todavía un tiempo, el convenio se terminaba el 31 de diciembre del 2018 y no se los devolví a la CBC. Yo le dije que tuvieran fe, que se iba a volver a seguir con el proceso de licitación como lo dice la ley y afortunadamente pues se adjudicó el 26 de diciembre y se hicieron los trámites legales de suscripción del contrato, de las pólizas, de las actas de inicio y todo. Son la gente que es experta en este tema, parece ser en Colombia, pues lo analizan la parte jurídica, y esperamos que cumplan. Yo creo que van a cumplir, lo han demostrado, esto es rápido para hacer, en un mes me dicen que los preliminares de una obra esta tan grande siempre son 60 días, pero hemos ido acelerando porque queremos que los tiempos no se nos apreten y ellos cumplan con el tiempo que se colocó en la licitación. Yo llego a la directiva de la CBC, si ellos no nos aportan esos 33 mil no habíamos podido, ni menos, si nos dan 32 no nos había alcanzado, nos había tocado que colocar a nosotros los palmiranos, cuando digo eso. Dilian aportó mucho allí, el director también porque es palmirano y yo dije yo tengo que aprovecharlo y le saqué un análisis de lo que hemos aportado en sobretasa ambiental durante los últimos 10 años y hemos aportado más de 100 mil. Bueno, tal y como lo dice el alcalde, también hay que contar con la ayuda de la CBC, quien también reafirmó su compromiso por el saneamiento ambiental de esta segunda ciudad del departamento del Valle del Cauca, pues es Palmira. Con esta obra se tendrán en cuenta 75% de las aguas residuales de este municipio. Recordemos también que la PETAR será construida con recursos de la entidad ambiental CBC, que desde noviembre del año 2017, como lo decía el alcalde Jairo Ortega Zamboní, firmó con la Alcaldía de Palmira dos convenios para asegurar recursos por el orden de 33 mil millones de pesos. Les cuento dos datos muy importantes. El primero, por valor de 15 mil millones asegura la construcción y puesta en marcha de esta obra con los colectores que recogen todas las aguas residuales en el sesquicentenario y del colector final que va a la PETAR. El segundo dato será por 18 mil millones de pesos que cofinanciará la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, pues, el director general de la CBC, Rubén Darío Materón, explicó que la PETAR será construida en dos fases. En la primera, se tratarán las aguas residuales provenientes del río Palmira y de la cuenca sesquicentenario La María, donde se estará, ya lo dije, tratando el 75% de los vertimientos de toda esta ciudad. Así que veamos al director regional de la CBC hablando un poco más sobre el tema de esta gran obra. Bueno, para Palmira vamos a disminuir esa carga contaminante que tiene unos efectos muy nocivos porque son concentración de carga orgánica y en este sentido esa remoción que se va a hacer con la primera etapa vamos a poder remover casi el 65% de esa carga contaminante. Quiere decir esto que este vertimiento que finalmente llega al río Cauca, pues se va a traducir en una disminución de los niveles de contaminación del mismo río, el río Tutelar. Recordemos que el oxígeno disuelto se disminuye a unos valores muy alarmantes y con estos sistemas de plantas de tratamiento, pues vamos a evitar que esa concentración de carga contaminante nos haga los efectos o los impactos en el río Cauca, que tiene tantos usos
de aquí a Guasabajo, de esta corriente importante de nuestro Valle del Cauca, de nuestro país Colombia, en el occidente de la cuenca Río Cauca. Tener en cuenta que esta obra será construida en un lote de 8 hectáreas en la vereda El Porvenir, ubicada en el municipio de Palmira, por la vertiente Candelaria y El Cerrito, en un terreno cedido por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Por su parte, la gobernadora del Valle, quien también tiene mucho que ver en este tema y que también puso su fruto para que se hiciera realidad esta obra, dijo que destacó la importancia de esta obra no solo para el departamento del Valle del Cauca, sino para los demás departamentos cercanos por los que atraviesa el río Cauca y en el que habitan miles y miles de peces. Veamos a la gobernadora, quien nos cuenta un poco más acerca del tema. Esta es una obra súper importante para el departamento del Valle del Cauca y para todos los departamentos por donde atraviesa el río Cauca, porque es descontaminar nuestro río, el río Cauca, que viene contaminado, por supuesto, aunque Cali descontamina algo de esto, pero Palmira hoy va a descontaminar el 75% de lo que llega del municipio de Palmira, y en una segunda fase llegará hasta el 95%. Así que de verdad, ambientalmente es fundamental para nuestro río, es fundamental para nuestros peces, es fundamental para la gente que vive en la ribera de los ríos, es fundamental para quien pesca. Así que de verdad que es una obra muy importante y es una obra que ha contado con el empuje de tres alcaldes, Ritter, Jairo, que es ahora el alcalde de Arboleda, y en esa pues contó de que para el cierre financiero, yo estaba en la presidencia del consejo directivo, el consejo directivo de la CBC, y el doctor Materón, que es palmirano también, y que hubo bastante sensibilidad. Jairo fue y solicitó la ayuda para el cierre financiero, y hoy estamos viendo que se va a realizar esta obra fundamental para el municipio de Palmira y para nuestra región. Es una obra que no se mide de pronto en cemento ni que lo ve la gente, es una obra que queda, como quien dice, enterrada, pero es una obra que, por el impacto que produce, sobre todo ambientalmente, y para las personas que están en las riberas de los ríos, a los peces, a toda la fauna que existe en el río, pues beneficia. Y eso yo creo que compensa todos los recursos que se van a invertir aquí para esta obra. Esto precisamente es complementar todo un sistema de alcantarillados, todo un sistema de descontaminación, para que de esa manera pues tengamos un río más limpio, donde tengamos la posibilidad de un mejor ambiente, que eso es algo que, si nosotros estamos hablando de desarrollo sostenible, tenemos que pensar en nuestro medio ambiente, y eso es lo que estamos haciendo acá. Sí, señor, tal como lo dice la gobernadora, es fundamental para el medio ambiente de nuestro departamento y tal vez también para la descontaminación del río Cauca, uno de los principales afluentes del departamento. Pues lo más importante siempre será conservar y preservar la vida de nuestros hijos y de nuestras familias. Y para concluir este primer bloque, conozcamos las opiniones de los líderes sociales, de algunos líderes sociales y concejales que asistieron a la inauguración de esta importante obra en la vereda El Porvenir. Nuestro alcalde Jairo Ortega Zamboní, conjuntamente con todas las fuerzas vivas de la ciudad, hoy está colocando la primera piedra de la planta de tratamiento de aguas residuales. Creo que es un excelente proyecto, un macro proyecto que va en beneficio del medio ambiente, va en beneficio de la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Cauca y, sobre todo, da cumplimiento a la legislación colombiana en materia ambiental. Todos los palmiranos nos vamos a ver beneficiados con esta planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales van a poder tratar con todos los diferentes aditivos que tiene el proceso, las aguas residuales que en las diferentes casas, en las diferentes viviendas, en la parte industrial, se producen y van a llegar hasta aquí, hasta este sitio, hasta la vereda del Porvenir. Aquí donde estamos, aquí donde se va a tener un complejo de una planta moderna que la va a desarrollar un consorcio, pero que va a estar intervenida y ya está supervisada por Acua Occidente, que ha venido desarrollando y haciendo las cosas bien en beneficio de los diferentes palmiranos. Y creemos que esta es una de las diferentes plantas que va a estar en la vanguardia a nivel de tecnología, a nivel de avances
de manejo de lixiviados, y creemos nosotros que va a ser beneficioso para todo y cada una de las diferentes poblaciones de los más de 250 mil palmiranos que van a ser parte de este megaproyecto que creemos nosotros que va a ser importante para nuestra ciudad. Es que ese es un proyecto extremadamente importante para la ciudad de Palmira, tener una planta de tratamiento que va a beneficiar muchísimo las aguas del río y obviamente nuestro medio ambiente. Yo creo que con esa simple descripción ya todos los palmiranos y los vallecaucanos van a entender la importancia de este proyecto. Desde el Consejo fui la ponente para el endeudamiento, o sea, el aporte que va a hacer la administración municipal para esta magnífica obra, y bueno, supremamente contenta de que ya sea una realidad. Hoy estamos instalando la primera piedra y tenemos pues de aquí 2 años aproximadamente para que el proyecto finalice. Aquí vamos a estar siempre presentes. El municipio y especialmente pues a nuestro corregimiento, pues van a pasar porque por el sector donde nosotros pasan pues las aguas residuales que vienen de Palmira. Pues ya viendo estas aguas ya con el tratamiento que le van a dar, pues eso va a ser un gran beneficio para nosotros como habitantes de este sector. Y para cerrar este primer bloque, pues es importante reflexionar con un mensaje dirigido a la preservación del medio ambiente, nuestro patrimonio ambiental, como lo decía el alcalde Jairo Ortega Zamboní. Pues con pequeñas o grandes cosas como estas, podemos ir construyendo el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y de las próximas generaciones. A través del desarrollo sostenible lograremos prolongar la existencia de los animales y la naturaleza, ténganlo en cuenta, pues ya no más a la extinción de especies, ya no más a la quema indiscriminada de hectáreas y ya no más a la tala de árboles, entre otras más que también se dan en el medio ambiente. Conservemos nuestro entorno, así seremos más felices en abundancia. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí en Cali Directo para que conversemos y tratemos un tema súper importante, el que tengo pendiente hace un rato. Se trata de cultura y arte, así que no se muevan, ya regresamos. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas y el gran nuevo centro comercial en el centro de Palmira, con 3 entradas y salidas. Calle 30 entre carreras 26 y 27, calle 29 entre calles 29 y 30 y carrera 27 entre calles 29 y 30. Ahora con parqueadero y restaurante. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas. Compre con seguridad y quede a gusto. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña. Platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original. En el kilómetro 6, Potrerito, vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso, Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Bueno, es un espacio de diversión, sano, esparcimiento, deporte, y contribuimos al medio ambiente. Nos hemos unido para poder sacar adelante la segunda versión del ciclopaseo Ciclovía en Rosso. Conjuntamente hemos buscado el apoyo de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Jairo Ortega Zamboní, del gerente del INDE Víctor Manuel Ramos, ha contribuido y ha apoyado este tipo de eventos que hoy se está desarrollando. Es una iniciativa que ayuda mucho a la juventud para que los aleje de los malos hábitos que se ven en el corregimiento de Rosso. Es un espacio de diversión, recreación, y pues me parece un buen proyecto que haga la alcaldía. Así pues nos podemos dispersar de tantos, digamos, pocos eventos que hacen en la comunidad de este tipo. La invitación es que sigamos fomentando el deporte. Rosso tiene mucha juventud, mucho potencial en jóvenes para seguir implementando y seguir haciendo este tipo de actividades. Y que estos jóvenes, niños, adultos y en familia hoy puedan compartir una hora en tranquilidad. Por Palmira vale la pena disfrutar. En Almacenes La Música, Cardona Hermanos, la mejor música original. Tenemos todos los instrumentos musicales. Venga a la música Cardona Hermanos y conozca nuestro catálogo de los mejores instrumentos musicales. La música Cardona Hermanos.
La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta, Autopista Sur 4650, donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. En este momento estamos verificando lo que es la parte del aseo, la parte paisajística, y por ahí pasadas las 12 de la noche estaremos verificando unas quejas que hay de la comunidad a través de lo que les da el código de policía, de todos aquellos inconvenientes que tiene la comunidad con sus vecinos, con bares, con discotecas, con tabernas o con vecinos que ponen todos los fines de semana sus equipos de sonido a altos volúmenes. Y inmediatamente la persona envía un oficio, la comunicación precisa, donde se está presentando este comportamiento contrario a la convivencia. Y eso se presenta en ventanilla única, inmediatamente se le hace un seguimiento y tenemos que estar cumpliendo en un término no mayor de 15 días porque es una petición que está haciendo. Pues vamos a visitarlos y a poner las cosas en regla como debe ser. Por Palmira vale la pena trabajar. Bueno, y continuamos esta tarde en Cali Directo, su magazine informativo. Arrancamos hablando, por supuesto, en este segundo bloque sobre cultura y arte. Para ello es un honor presentarles a una persona muy especial que conozco hace mucho tiempo y he sido testigo de su esfuerzo, de su capacidad, conocimientos y estudio para estar donde está en este momento, realizando en esta ciudad una gran labor cultural y artística, aportando infinidad de conocimientos a todos los caleños. Es por eso que hoy le doy la bienvenida a Rafael Antonio Arce Sáenz a Cali Directo. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, gracias. Rafael. Bueno, Rafael, cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿qué has estado haciendo por ahora? Bueno, yo me dedico a la gestión cultural, trabajo desde el área cultural en la ciudad de Santiago de Cali. Sí. Diferentes procesos artísticos, trabajando pues desde las secretarías de cultura de la ciudad y en proyectos personales que trabajo. Bueno, Rafael, tú eres gestor cultural, tienes una fundación teatral llamada Anfiteatro, ¿por qué el nombre? Bueno, Anfiteatro nace de varios estudiantes que estuvimos en la escuela del IPC, el Instituto Popular de Cultura. Sí. Que es un instituto pues que forma personas en el arte, en las artes plásticas, en el teatro, en la danza. Y estando en la escuela de teatro, empezamos a crear un grupo, como el sueño de todos los teatreros, crear un grupo para poder proyectarnos en la ciudad con diferentes montajes artísticos. En el 2011 empezamos a trabajar el proceso de grupo, y en el 2012, mirando diferentes nombres, nombres para crear el grupo, decidimos crear Anfiteatro, que no tiene que ver pues con los muertos, sino se remonta a la época de los griegos, en los antiguos coliseos donde se realizaban representaciones artísticas. Y Más vidas que un gato nace porque, como todos los artistas, siempre caemos y volvemos a alzarnos. Sí. Y fuerza para seguir adelante con el arte, con la cultura, en un país que es muy difícil hacer cultura. Entonces decidimos ponernos Más vidas que un gato, porque siempre vamos a tener una vida a pesar de caer y subir, caer y subir, siempre vamos a tener una vida. De ahí nace nuestro grupo Anfiteatro Más vidas que un gato. Bueno, Rafael, cuéntanos cuál ha sido el impacto aquí en Cali de Anfiteatro, cuál ha sido el vínculo con los caleños y qué es lo que ustedes representan para ellos. Bueno, en Cali ha sido algo maravilloso en estos años que tenemos, desde la fundación de la corporación. Estando en la corporación empezamos a crear proyectos, a crear sueños, que es lo que a todo artista le gusta hacer del arte, una experiencia, y esto se ha ido conectando con la ciudad, en que las personas de la ciudad lo han aceptado. Tenemos trabajos infantiles, trabajos para adultos, y esto hace que las personas empiecen a reconocernos ya como un grupo en la ciudad. Bueno, cuéntame, tú trabajas con tu esposa. Sí. Desde que inició este hombre ha trabajado con su esposa. Digamos, ¿cómo ha sido esa relación de pareja, a la vez profesional y a la vez amorosa? No queremos entrar mucho en tu relación, pero creo que es algo de admirar, porque no muchas parejas se dedican a una vida tan profesional y más con el arte y con la cultura.
Bueno, con mi esposa sí fundamos la corporación, iniciamos juntos de la mano y vamos, creo que a terminar juntos de la mano. Qué bien. Haciendo arte. Ella es una persona que es la directora precisamente del grupo. Ella se encarga de toda la dramaturgia de la corporación, de crear todos los textos, la dramaturgia de las obras. Sí. Y yo soy más de la parte práctica, desde el montaje, desde la creación de la producción, de las obras teatrales que nosotros montamos. Y juntos hemos ido construyendo este camino. Y bueno, como somos artistas, pues también tenemos que hacer cosas en nuestro hogar, como todas las familias, sí. los requerimientos pues de un hogar, pero también le dedicamos tiempo a nuestro hijito que llamamos anfiteatro. ¡Qué bien! Ese es el fruto del amor. Sí. Bueno, Rafael, cuéntame, tú estuviste en la Feria de Cali, ¿qué personaje hiciste? ¿Qué te tocó hacer? Bueno, este año anterior estuve en la feria representando al Loco Guerra, un personaje tradicional de Santiago de Cali, súper conocidísimo por las personas, los millennials de la época, más o menos de los 30 a 35 en adelante. Sí. Nos conocieron al Loco Guerra, un personaje que habitaba en la calle y que se hizo conocer por darle bendiciones a la gente, a cambio pues de dinero. Y si no le daban, pues les echaba la madre a todas las personas. Entonces, este año, como la Feria de Cali trabajó un tema, siempre lo ha trabajado un tema del Cali viejo, de recordar ese pasado que se nos ha ido y que a veces se nos borra de la memoria, hemos reconstruido este tipo de personajes pintorescos de una forma chévere y se ha creado el Loco Guerra desde ahí. El famoso Loco Guerra. Ya saben, tal vez la próxima feria allá esté Rafael. Acompañándolos, sí, con el Loco Guerra. Bueno, Rafael, cambiando un poquito de tema, ¿qué ha sido lo más enriquecedor y lo más duro de ser un gestor cultural aquí en Cali? Bueno, empecemos por lo bueno. Lo bueno es que ser gestor cultural en la ciudad le aporta mucho a la ciudad, en el sentido de que podemos tener más cultura en la ciudad, podemos apoyar diferentes procesos artísticos que ya se llevan en la ciudad. Y que la gestión cultural no tiene que ver solamente con un espectáculo artístico o la promoción de un espectáculo artístico, es decir, ay, vamos a armar una fiesta o un evento, uh-huh, sino que la gestión cultural viene también desde el patrimonio cultural, que es la conservación de nuestro patrimonio. En Cali pues hay unas situaciones muy difíciles, que nuestro patrimonio cultural se ha visto deteriorado. Sí, señor. Se utiliza como parqueaderos públicos, fachadas patrimoniales de la ciudad. Entonces, lo que hace el gestor cultural es ser un mediador entre el arte, el patrimonio, un contexto cultural de la ciudad y empezar a recapacitar para poder que las personas tomen conciencia de que eso no se debe hacer, de que no se deben dañar y que hace parte de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Entonces, la gestión cultural tiene que ver mucho con, no solo con montar un espectáculo artístico para que las personas vayan y se sienten a ver un show de salsa o algo, sí, sino que la gestión cultural va más allá de crear un show artístico, que también hace parte de una de las líneas, y está lo que genera es poder potencializar a todos los artistas cuando se trata de producción artística, potencializar la ciudad cuando se trata de patrimonio, y digamos que hay unas tradiciones culturales en la ciudad como la gastronomía, también tenemos tradiciones como las palenqueras, ¿cierto? Sí. Tenemos personas que llevan muchos años trabajando como el tema de crochet, de los oficios tradicionales, sí, y a través del patrimonio cultural, a través de la gestión cultural, nosotros lo que hacemos es mediar en esos procesos para poder impulsar a estas personas, que esas tradiciones no se pierdan. Bueno, qué bien impulsar todas esas tradiciones culturales, Rafael, y para mí es un honor tenerte aquí contando todas esas experiencias. Sí, es bellísimo. También es muy importante saber algo que yo encontré en la presentación, o más bien el portafolio de servicios de Rafael Arce, pues algo me quedó así como en duda y quisiera saberlo. Sí.
¿Cómo es eso de que la exploración del arte no es solo el medio de expresión artística, sino también una forma del lenguaje del cuerpo y del alma? Sí, a través del arte no solamente está lo físico, lo que la gente o que las personas ven, sino que también hay algo interno que comunica. Y esa comunicación son comunicación de emociones que a veces las personas no sienten, y que el arte puede ser una forma de terapia para poder sanar esas formas de expresión, para sanar esos momentos. Entonces el cuerpo y el alma, todo va conectado como en sinergia para poder proyectar. Se utiliza como terapia desde la música, no solo desde el teatro, sino también desde el pintar. Todo va encadenado con nuestro cuerpo y el alma, y tiene que ver mucho. Siempre tiene que ver el alma para todos nuestros ámbitos de la vida. Sí. Bueno, Rafael, hablando de ámbitos de la vida, cuéntanos un poco una anécdota, una experiencia bonita que hayas tenido durante toda tu carrera, bueno, hasta ahora, que has tenido con tu carrera a nivel profesional. Sí, pues de muchas experiencias bonitas, porque hasta las malas se vuelven de aprendizaje y son, claro, bellas también. Una es poder continuar con este proyecto que es Anfiteatro, con esta corporación. Una de las experiencias maravillosas, siempre quisimos quedar en un festival internacional de teatro con cualquiera de nuestras producciones. En el 2018 quedamos en el Festival Internacional de Teatro como un grupo escogido, y eso nos llenó mucho el corazón, claro, el alma, y nos llenó mucho de felicidad, porque pues llevamos mucho tiempo trabajando en un proceso artístico, y quedar en este proceso fue maravilloso, fue una experiencia inolvidable, y que bueno, ahí rompimos un poco los límites. Bueno, Rafael, ¿tú por qué decidiste desde un inicio aferrarte a esta carrera? ¿Qué te llevó a ser un gestor cultural? Bueno, digamos que la gestión cultural viene después de todo un proceso artístico. Primero inicié con la parte de recreación, actividades culturales, en un espacio. Desde el colegio ya tenía una vibra ahí por la gestión, sí, por hacer arte más que la gestión cultural. Y me metía en todo lo cultural en colegio, estaba en una cosa y en otra. Y estuve también en emisora del colegio, por ahí empecé, luego ya en los proyectos que se realizan en el colegio. Y llevando a varios artistas al colegio, me encontré con uno que es muy particular, es muy conocido, Julián Rodríguez. Sí. Y me inspiré mucho en él, me contacté con él, le hablé con él, y con él pues... conocí un poco más de la parte artística, su campo, el medio, y empecé a involucrarme. Luego estuve en el Parque del Avión, en unas actividades que hacíamos cultura, mucha cultura. Desde ahí nació la Chiquiferia, participé en ese proceso. Y ya luego me empecé a formar como actor en una escuela de actuación. Luego ya entré al Instituto Popular de Cultura, me formé más. Y durante toda la vida he hecho, digamos que, esta forma empírica. En la necesidad de crear empresa, creé una empresa de eventos, de organización de eventos sociales, donde hacemos recreación, actividades artísticas. Y sentía que ese emprendimiento pues, tenía una falencia en cuanto a manejar el presupuesto, a manejar, sí, la gestión. Y desde ahí me empecé a encaminar por el emprendimiento cultural, por el tema de la gestión cultural, de cómo mover un proyecto artístico, cómo planear todo el proyecto desde el inicio hasta su final. Y no solo esa etapa de ser artista, sino también de ser emprendedor y artista. Rafael, ¿tú qué sientes que puedes aportarle a la sociedad caleña que le hace falta en estos momentos en cuanto al tema de cultura y arte? Bueno, desde todos los procesos sociales, culturales que se realizan en la ciudad, desde hacer cualquier activación, cualquier movimiento cultural desde su ciudad, empezando por uno mismo, ya sea formando niños, ya sea dando talleres artísticos en nuestros barrios o en una comunidad específica, podemos aportar, porque eso genera
un crecimiento personal, ayudan unas destrezas o habilidades artísticas también en la persona. Es una forma de terapia, pues, que le ayuda a uno. Y también nos desconectamos un poco de las redes sociales. Claro, súper importante. Que ahorita están conectando mucho el tema digital a los chicos, y nos estamos aislando y estamos siendo menos, hemos sido menos de contacto entre personas y tenemos más un contacto virtual. Virtual. Sí. Bueno, Rafael, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que tienes a futuro con Anfiteatro o tal vez con otra fundación que quieras montar? Sí, este año, bueno, con Anfiteatro estamos invitados este año a Zipaquirá, a un festival internacional de teatro que se organiza allá. En julio vamos a viajar con todo el grupo, estamos invitados con todos los gastos pagos, entonces pues por allá estaremos. Bueno, súper. Los proyectos. Estamos trabajando en un proceso artístico remontando una obra con otros chicos nuevos, y tenemos planeado crear un musical basado, pues, como en la historia de Frida Kahlo, un trabajo ahí muy chévere. Ese año, pues, va a ser muy enriquecedor, lleno de proyectos, de elementos para la cultura, y seguir con nuestros proyectos artísticos en comuna. Claro que sí, Rafael, y nosotros también seguimos en unos momentos, nos vamos a un corte comerciales y ya volvemos. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, el gran nuevo centro comercial en el centro de Palmira, con tres entradas y salidas, calle 30 entre carreras 26 y 27, calle 29 entre calles 29 y 30 y carrera 27 entre calles 29 y 30, ahora con parqueadero y restaurante. Gran Centro Comercial Villa de las Palmas, compre con seguridad y quede a gusto. Sorprende con un concepto diferente, la mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Bueno, es un espacio de diversión, sano, esparcimiento, deporte, y contribuimos al medio ambiente. Nos hemos unido para poder sacar adelante la segunda versión del ciclopaseo Ciclovía en Rosso. Conjuntamente hemos buscado el apoyo de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Jairo Ortega Zamboní, del gerente del INDEP Víctor Manuel Ramos, ha contribuido y ha apoyado este tipo de eventos que hoy se está desarrollando. Es una iniciativa que ayuda mucho a la juventud para que los aleje de los malos hábitos que se ven en el corregimiento de Rosso. Es un espacio de diversión, recreación, y pues me parece un buen proyecto que haga la alcaldía. Así pues nos podemos dispersar de tantos, digamos, pocos eventos que hacen en la comunidad de este tipo. La invitación es que sigamos fomentando el deporte. Rosso tiene mucha juventud, mucho potencial en jóvenes para seguir implementando y seguir haciendo este tipo de actividades. Y que estos jóvenes, niños, adultos y en familia hoy puedan compartir una hora en tranquilidad. Por Palmira vale la pena disfrutar. En Almacenes La Música, Cardona Hermanos, la mejor música original. Tenemos todos los instrumentos musicales. Venga a la música, Cardona Hermanos, y conozca nuestro catálogo de los mejores instrumentos musicales. La música, Cardona Hermanos. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevo punto de venta, Autopista Sur 4650, donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. En este momento estamos verificando lo que es la parte del aseo, la parte paisajística, y por ahí pasada las 12 de la noche estaremos verificando unas quejas.
que hay de la comunidad a través de lo que está el código de policía, de todos aquellos inconvenientes que tiene la comunidad con sus vecinos, con bares, con discotecas, con tabernas o con vecinos que ponen todos los fines de semana sus equipos de sonido a altos volúmenes. Sí, inmediatamente la persona envía un oficio, la comunicación precisa donde se está presentando este comportamiento contrario a la convivencia, y eso se presenta en ventanilla única. Inmediatamente se le hace un seguimiento y tenemos que estar cumpliendo en un término no mayor de 15 días porque es una petición que está haciendo. Pues vamos a visitarlos y a poner las cosas en regla como debe ser. Por Palmira vale la pena trabajar. Bueno, y continuamos aquí en Cali Directo, su magazine informativo en el Canal C. Y continuamos también con Rafael Arce, nuestro invitado del día de hoy, hablando sobre cultura y arte. Bueno, Rafael, continuemos con el tema de cultura. Cuéntanos cómo han sido los procesos artísticos con las comunidades que tanto ustedes trabajan. Bueno, son procesos primero muy emocionantes, chéveres, porque pues nosotros realmente trabajamos con la Comuna 8, que está compuesta por 20 barrios en la ciudad, una comuna muy artística que tiene muchos procesos culturales en la ciudad. Y en esta comuna de ahí nacieron muchos bailarines, hay teatreros, hay de todo. Lo que sí nos hace falta en nuestra comuna es pues donde trabajamos, es como un espacio que se concentre todo ese potencial cultural, sí, para poder proyectarlo más a la ciudad, para impulsar más esos artistas que hay. El año anterior trabajamos sobre todo en un proceso de arte y cultura para todos, con un proyecto que viene de la Secretaría de Cultura, y este proyecto se dio durante siete meses, pues con la planeación, y se le dio danza, teatro, música, fotografía, que es el área audiovisual, también sí, cine. Todos estos talleres se les brindó a la comunidad, y pues nosotros hicimos de cierta forma parte del proceso junto con la planeación de cultura de la Comuna 8, y pues todos estos gestores, y ahí trabajando en las mesas de planeación, todo eso, se fueron creando ideas para hacer un gran proyecto. Y como resultado de todo esto, en diciembre se realizó una comparsa gigante donde se realizó todo. Pues nosotros como tal no fuimos los que creamos el proyecto, sino que hicimos parte como de ese proceso de enseñanza a las personas, a las comunidades, pues ya un proceso que lleva años trabajando, digamos, por una comunidad, sí, y ya se fue fortaleciendo gracias a un apoyo pues que dio la Secretaría de Cultura. Pero es muy bello trabajar con las comunidades, con la cultura, porque pues se les enseñan otras formas, las esquinas, por ejemplo, se pintaron en las esquinas murales también, se hizo una exposición fotográfica, se realizaron actividades de danza en diferentes juntas de acción comunal, se hacían presentaciones artísticas, y pues se promueve el arte a través de estas manifestaciones artísticas. Sí. Lo más importante es que se promueva el arte, como le dice Rafael. Bueno, Rafael, dejamos una invitación para nuestros televidentes en la cual tú quieres realizar pues una invitación, ¿sí? Decirles a dónde se pueden dirigir, a dónde pueden llegar, con quién hablar, si están interesados en hacer parte de los proyectos culturales y artísticos que lleva Anfiteatro en este momento. Claro, pues a todos los jóvenes, artistas, los que no tengan experiencia, pues bienvenidos siempre al arte. Nosotros nos pueden comunicar a nuestro Facebook, Anfiteatro Unvida o sí, Anfiteatro Solo. Me pueden buscar también por Rafael Arce en Facebook. O al teléfono 318-594-3919. Ahí nos pueden comunicar en Instagram también, bueno, en todas las redes sociales. Digamos que ahí es como un canal de comunicación donde nos pueden contactar. Si están interesados en conocer más sobre nuestros proyectos, sobre todos los procesos que se llevan en los barrios, en las comunidades. Y los talleres artísticos que se realizan constantemente pues, en actividades, la programación de nuestras obras teatrales, cuando las vamos a presentar. Entonces, por estos canales que han sido pues una forma efectiva, sí, señor. Entonces pues ahí nos pueden contactar para poder
que vayan a... Y que son de gran ayuda para que todas las personas estén al pendiente de todas las cosas que se estén realizando, culturales y artísticas en nuestra ciudad. Siempre es importante tener en cuenta una agenda cultural. Bueno, Rafael, para cerrar, regálanos una reflexión o algún mensaje que quieras darle a todas las personas acerca de todo lo que tenga que ver con cultura. El mensaje más claro, y creo que el arte puede cambiar el mundo. Yo siempre me he llevado como esa mentalidad de que a través del arte nos hacemos más humanos, a través del arte podemos lograr diferentes formas de expresar, de romper esos miedos y de llegar y cambiar de una forma tolerante, con respeto, con entusiasmo, amabilidad. Todos esos valores tan importantes que desde pequeños nos enseñan, nos puede acoger, nos volvemos más sensibles y ser más tolerantes en una ciudad que está en caos, en un país que está en caos. El arte creo que es una forma sensible de poder lograr eso, de cambiar nuestro entorno, el mundo. Y además que ahorita hemos visto tantas noticias día a día que la verdad nos dejan con los ojos abiertos y preocupados de salir a las calles, encontrarnos tantas cosas, tantos peligros, tantas personas queriendo hacer el mal. La verdad sí es importante tocarnos el corazón, cambiar nuestras perspectivas, cambiar nuestra mentalidad y pensar que a través de la cultura y el arte podemos llegar a lograr muchas cosas, ¿cierto? Sí, total. Entonces, pues sí, la invitación como tal es decirle a todos los que nos ven, que vayan a los espacios artísticos, que se alimenten de cultura, porque es un alimento. Que vean teatro. Que vean teatro, que vean música, danza, que salgan de lo tradicional de sentarse en una pantalla de televisión. Sí. A ver teatro, que es como la forma de llegar. Digamos que el teatro es la forma de llegar más fácil al cine, es como volver al cine, o sea, todo lo quieren 3D en la última dimensión, pero finalmente es el teatro, porque lo vives, lo sientes ahí en el momento, y es lo que está ahorita con las gafas 3D y todo eso. Entonces nos estamos acercando no a una forma diferente de la realidad virtual, sino como nos estamos acercando al teatro, prácticamente. Sí. Entonces, invito a todos para que vayan a todas las actividades culturales que se realicen tanto en su ciudad, bueno, donde estén, y ahí la puedan aprovechar gratis y pagando. Hay que estar dateados de todas esas cositas y saber que no todo hay que pagarlo, claro. A veces pensamos que para ir a teatro, no, es que vamos a ver a actores allí hablando, no. A veces, muchas veces, se rompe esa cuarta pared y los actores interactúan con nosotros. Muchas veces también son obras para niños infantiles y son musicales que nos divierten, que nos entretienen, que nos dan un mensaje y que nos enseñan muchas cosas para que aprendamos cada día que el valor humano es lo que importa ahora. Cero maldad, cero rabia, cero odio, cero envidia y más amor, como decía Luisa Fernanda Dulce estos días, menos balas y más amor. Sí, así es, más arte. Bueno, por hoy esto es todo en Cali Directo. Yo los dejo entonces con este gran mensaje. Nos vemos en nuestro próximo episodio aquí en su canal C, Magazine Informativo Cali Directo, de 2 a 3 de la tarde. Chao, chao. Feliz tarde.